una vez una dulce niña que quería mucho a su madre y a su abuela. Les ayudaba en todo lo que podía y como era tan buena, el día de su cumpleaños su abuela le regaló una caperuza roja. Como le gustaba tanto e iba con ella a todas partes, pronto todos empezaron a llamarla Caperucita Roja. La abuela de Caperucita, que vivía en el bosque, enfermó y la madre de Caperucita le pidió que le llevara una cesta con fruta, que es mucho más saludable. Caperucita aceptó encantada. La niña caminaba tranquilamente por el bosque cuando el lobo la vio y se acercó a ella. ¿Dónde vas, Caperucita? Voy en busca de mi abuelita. ¿Por qué no te ir por este sitio? Muy bien, muy bien. El lobo mandó a Caperucita por el camino más largo y llegó antes que ella a casa de la abuelita. De modo que se hizo pasar por la pequeña y llamó a la puerta. ¿Quién es? Soy Caperucita. Pasa. Soy. El lobo entró, se abalanzó sobre la abuelita y se la comió de un bocado. Se puso su camisón y se metió en la cama a esperar que llegara Caperucita. La pequeña se entretuvo en el bosque cogiendo avellanas y flores y por eso tardó en llegar un poco más. Al llegar, llamó a la puerta. ¡Abuelita, abuelita! ¡Qué boca tan grande tiene! ¡Para comértela! En cuanto dijo esto el lobo, se lanzó sobre Caperucita y se la comió también. Su estómago estaba tan lleno que el lobo se quedó dormido. De repente, el lobo se despertó con un fuerte dolor de barriga. Eran Caperucita y la abuela haciéndole cosquillas. El lobo las expulsó y fueron de nuevo libres. Él, muy apenado, dijo que jamás volvería a comer humanos. Caperucita y la abuela lo llevaron a su casita a hacerle una sopa y fueron amigos para siempre.